Bienvenido, gente, a un nuevo video. Pues la etapa 4, el desafío limitado totalmente en automático, así de la muñeca mecánica con cara rosa. Recuerden que más tarde se sube sin cara rosa. Hay diferentes formas, compa, ¿no? Recuerden que en este video también hay muchas formas en automático, no solamente esta, también está la manual. Y pues feliz Navidad, compa, a todos. Y sigue dando duro aquí las etapas. Muchísimas gracias por el apoyo. Y aquí van a seguir viendo los videitos, se van a seguir subiendo. Y pues, let's go, let's go. Le voy a dejar la You musiquita. can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
que puede ir con estos héroes, que son Caballero Rosa, Incineradora y Primadonna. Vamos a pasarla automático, ya que como les digo, fase 1 y 2 automático, y ya comprobaremos la tercera. Ya quise intentarla automático con estos en la última. Pasa que Mohai tira el poder, entonces tenemos que neutralizar a esos enemigos de atrás que nos estaba haciendo muchísimo daño, así como lo hicimos con la anterior etapa, la etapa 3. Entonces algo parecido vamos a hacer aquí en cuanto empecemos la etapa 4, ¿no? La fase 3, bro. Entonces vamos a la 1-3, vamos muy bien. Entonces sigue la segunda fase, que también se pasa fácil, te digo. Siento que debemos matar primero a esos tanques que están allá, son los que hacen muchísimo daño. Ahorita, por ejemplo, puede que sean inmunes nuestros héroes, pero cuando nos vamos acercando un poco más, nos hacen mucho daño, nos pueden matar. Entonces no queremos eso, gente. Lo que queremos es derrotarlos, a los rivales. Entonces les voy a decir qué hay que hacer en la tercera fase. Claramente vamos a subir videos sin la cara rosa, hay cuatro formas ahí para que si le falla el algoritmo, dale tú. Entonces aquí ya casi lo derrotamos, guardamos los poderes. Entonces aquí les digo, estos tanques que están acá atrás tenemos que darle duro, y como ven casi no llega. Entonces tendremos, hasta que matemos estos nos vamos a acercar un poco, espérense. Entonces qué hacemos, tiramos el poder de la cara rosa, tiramos acá y así llegamos. Entonces tiramos muñecona para neutralizarlo un poco. Entonces tiramos el poder de este güey, el centauro vengativo. Entonces aquí ya salieron enemigos, entonces que hay que tirarle aquí porque está haciendo el poder, hay que aturdirlo. Entonces aquí ya nos ha quebrado un poquito de darle. Entonces mientras le podemos dar a los dos enemigos, mucho mejor, raza, ¿me entiendes? Entonces ahí el Mohai va a hacer su poder, ahorita lo va a tirar, aguántense, raza. Aquí tiramos el poder. Entonces aquí parece que ya va a tirar su poder, es hora de aturdirlo. Aquí vamos a tratar de darle a todos estos, aquí. Ahí aturdimos un poco, muy bien, curamos. Entonces aquí ya vamos por el monstruito. Entonces ahí está rebotando, tiramos el poder, guardamos los poderes, matamos a estos dos para dejar que nos deje solo. Entonces aquí hay que neutralizarlo, que no tire su power. Ahí vamos, 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 va muy bien. Neutralizamos. Está rebotando. Hay que neutralizarlo, raza. Neutralizado, pues ahí está girando, le estamos haciendo daño. Se tiramos el poder a la muñecona, hacerle más daño. Ahí está neutralizado, ahí le estamos haciendo bastante daño. Entonces le tiramos por la cara rosa para que muera, y así se pasa, gente. Recuerde neutralizarlo, usar los poderes.